Amigos, amigues, aquí estamos en el búnker de la libertad, como siempre, defendiéndonos del virus en esta temporada y defendiéndonos de los satanistas, reptilianos, el estado profundo, el pantano que hay que secar, los anunnakis, en fin, estas faunas horribles que andan por ahí. Y estamos pues para hablar con libertad, como es lógico, y para comentar la actualidad con libertad y con el criterio que se nos supone. Quizás sea mucho suponer, pero en fin. Y tengo aquí en la pantalla tres miembros de la resistencia, de arriba abajo, según los tengo situados. Ana Artis, aunque es una de alemán. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches, tropa. Abajo el mal gobierno. Muy bien, siempre la consigna. Francisco Javier Larrea, que es abogado. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos y a todas. Muy bien. Y por último, los últimos serán los primeros. Laura Arias, que es abogada y politóloga. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Javier, y a todos. Bueno, pues voy a quitar esto porque tengo demasiadas ideas y el casco no me deja expresarlas. Bueno, seguimos con el virus. Seguimos con el virus porque ahora ya había vivos y muertos y ahora hay zombies. Gracias a la última jugada de las autoridades, hay zombies, hay gente que muere y resucita. O sea, yo no pasa ninguno por la calle, pero estoy un poco, vamos, en prevengan, ¿no? ¿Cómo veis estas matemáticas creativas que ya no hay? Hombre, Javier, si me permites el chiste, podría haber zombies y no lo reconocerías, porque ahora como nos tienen a todos tapados. Bueno, puede ser ese el truco, los zombies con mascarilla, más miedo me da todavía. O sea, no solo... A ver, Ana. Yo lo encuadro en la campaña de turismo. Ya que levantaron la cuarentena, ya se la rectificación de la cuarentena, pues entonces hay que tener buenos números para que a ver si engañamos a la gente que venga. No, pues eso. Hablando de malos chistes de Laura, era en qué se parecía Pedro Sánchez a Bill Gates. A ver, ¿en qué? En nada. El tema de las actualizaciones, que están todo el tiempo con las actualizaciones. No, esto de las actualizaciones, fíjate, es la cuarta. Y además es la cuarta vez y siempre para menos, ¿eh? Nunca es para añadir más fallecidos o contagiados. Y eso lo que crea es más incertidumbre, menos credibilidad en el gobierno. La verdad que ignoro por qué lo hacen y por qué lo hacen tan mal. La verdad, hay una razón que no es razón, que ya lo sabemos hace un mes, cuando los catalanes decidieron no compartir los datos. Y a partir de... Algo que es muy grande, son 7 millones de personas y a partir de un colectivo de 7 millones empiezan a no dar datos, cuando los tienes que incorporar, que alguna vez incorporarlos porque no pueden desaparecer, pues eso ya desajusta. Ahora, eso desajustaría a más, no a menos. Yo lo que no entiendo es por qué desajusta a menos. ¿Qué es que? Bueno, han cambiado 4 veces en un mes de contarlos. No saben contar y además lo cuentan mal. No saben contar y cambian el procedimiento. Entonces eso... No, es un lío, no hay transparencia. Entonces, en el momento que si algún día se sienten en el banquillo, por lo menos van a poder decir eso, no lo sé. Es que, claro, el problema del procedimiento de contar muertos, pero es que además lo están contando 17 autonomías, porque 17 formas de contar y 17 datos que los pasan a, digamos, a Madrid. Y Madrid... De repente hace esas actualizaciones y repito, es que la credibilidad cada vez es nula. Es nula, pero es que además nos damos cuenta, de aparte de lo que pone en evidencia, que eso creo que estamos todos de acuerdo, es que, por ejemplo, tanto a los epidemiólogos como a los sociólogos, como a los propios periodistas, esto les dificulta hacer el histórico de datos. Es decir, por ejemplo, tanto ayer, por ejemplo, en el comercio se hablaba... En el comercio. Hay tema. Bueno, ayer precisamente se hablaba en Asturias de los contagios, que como sabéis, desde primeros de mayo tenemos un índice de contagios fantástico, 1, 2, 0, y tuvieron que contabilizar no sé cuántos contagios nuevos. El titular era los dos contagios más los anteriores. Bueno, generas incertidumbre, no se pueden evaluar los datos. Es que empiezas a ser un poco Fernando Simón, el nuevo Tezanos, como el CIS, que da datos que no se cree nadie. Y a lo mejor lo que está detrás
es que no sepamos y que no se vaya el miedo, porque les conviene que tengamos miedo y la gente tiene miedo, aunque yo creo que en Asturias es prácticamente imposible contagiarse, ya debe ser difícil en Madrid, pues así, con estos datos y esta incertidumbre, pues el miedo no se va, ¿eh? Y a ellos les conviene. El miedo les conviene. No, hombre, pero aparte aparte del miedo que lo hagan, es que lo hacen mal. Mal, no sé las intenciones, lo hacen mal y punto, no lo sé. Es que si fueran tan malos personalmente, que fueran malos y tal, jolín, yo creo que lo harían de otra manera, ¿eh? Lo harían para engañarnos, lo harían de otra manera. Es que son soquetes hasta para eso casi, ¿eh? Cuatro veces, mirando, ¿eh? Creo, bueno, no es una idea mía, lo leí por ahí, sí. Que el fin de semana, por lo que sea, pegó un volantazo de 180 grados. El fin de semana, con la comparecencia de Pedro Sánchez y tal. Hasta ahora estaban pidiendo un mes. ¿Oís bien? ¿Oís ruidos por ahí? Bueno, ecos. No, se oye bien. Ecos. Había por ahí, acordaros que había la idea de irnos a un mes más de folga directamente, de un salto, no de 15 en 15. O sea, estaba, el gobierno estaba, digamos, en. ¿Qué pasa? ¿Hay ruidos? ¿Tenéis por ahí encendido algo? No. Bueno, yo tampoco, lo prometo. Bueno, la cabeza, la tengo encendida. Va más, diríamos. Y pronto, este fin de semana, pega un giro, cambia y va a menos en todo. Acordaros lo que dijo del turismo, que era la cuarentena para los turistas. Una cosa realmente absurda, que cuarentena para los turistas y que nada, ¿no? No sé, sí, cuarentena para turismo, no hay turismo, es evidente. A ver, el toque que le pegó la ministra francesa, yo creo que fue un punto de inflexión. Tanto eso como el susto que llevaron con el pacto de Bildu, que les ha hecho dar un volantazo de 180 grados, en el sentido de que han dicho, nos hemos pasado de frenada y ya no nos van a poner armas a Europa. Entonces, abren fronteras. Además, mirar que se estaba pidiendo un mes de prórroga, que hablaba de un paquete de un mes de prórroga, y ahora el 1 de julio vamos a abrir fronteras, sin limitación alguna. Es decir, los cambios de criterio... Ya verás cómo cambia el 15 de julio. Todavía lo van a adelantar más, seguro. ¿Seguro? Bueno, es un cambio estratégico, ¿eh? Es un cambio estratégico profundo. ¿A qué responde, a vuestro juicio? Yo creo que la rectificación de la cuarentena para turistas estaba cantada. Estaba cantada, es que lo comentamos aquí, que estaba cantada. Y ahora da igual, porque el daño está hecho. Si yo vivo fuera, o sea, de otro país europeo y pienso en las vacaciones, no vengo a España, porque son mensajes contradictorios, no hay ninguna garantía, lo han hecho, somos los campeones y hay otros países que sí lo han hecho bien y que dan más garantías, pues ya está. Desde mi punto de vista, este cambio de criterio tan profundo... obedece a Europa, al anuncio que se efectuó la semana pasada de este rescate financiero y al hecho de que Europa, seguro, aunque no nos conste, porque ya sabemos que es antológica la falta de transparencia de la Unión Europea en estos asuntos, que ha dado un golpe sobre la mesa de forma limitada y que ha dicho, no señores, la economía va por delante, si no se la comen ustedes Grecia y Portugal. El PIB de su país, por mucho que al señor Garzón le ofenda y hable de un sistema precario y odie a los turistas, este tourist go home del que hablaba la Colau, lo siento señores, ustedes viven del turismo, ya me arrean, ya se me ponen a trabajar, porque si no, intervenimos. Sí, no, pero Laura, este gobierno, antes de la crisis del coronavirus, ya Teresa Rivera había pegado un buen rejonazo a la industria de automoción. Van uno a uno cargándose todos los sectores. Es una cosa increíble. No, eso es cierto. En contra del turismo, porque consideran que es una cosa franquista, ¿no? Como el turismo se lanzó en los años 60, pues es franquista, ¿no? No, lo que pasa es que lo de las cuarentenas de entrada de cierre de fronteras, primero, que tenía que estar un pelín más regulado por la Unión Europea, y segundo, cada país está haciendo según vaya su tratamiento, gestión de la pandemia. Inglaterra, por ejemplo, también cerró fronteras, ¿eh? Y Francia lo que está haciendo, que lo estudiábamos en Derecho Internacional, que era la reciprocidad. ¿Yo cómo actúo ante el país X?
Pues dices, pues bueno, ¿cómo actúa ese país conmigo? Normal. Claro, pero lo que decía Ana, habrá que ir, hombre, las ganas de salir fuera son muy limitadas, pero de salir vas a un sitio donde se haya gestionado bien. Pero, por ejemplo, vamos a ver, Alemania se gestionó muy bien. Joder, a mí no me apetece ir de vacaciones a Alemania. Luego, la diferencia con esos países es que, por ejemplo, Italia, Francia y España viven mayoritariamente del turismo. No es decir, por ejemplo, Noruega, cuarentena. Pues bueno, ¿cuántos turistas tiene Noruega comparado con España y con Italia? Es eso. Pero, bueno, son 11 millones de franceses que vienen de media España, ¿eh? Sí. Sí, pero pensar en los alemanes, Ana, precisamente tú de ese tema algo sabes. Alemania ya recomendó no venir. Alemania recomendó no venir también. Entonces, y como bien sabes, eso generó protestas. Por ejemplo, a mí una amiga me mandó fotos de protestas con maletas, que eran bastante graciosas, las manifestaciones, respetando la seguridad y con sus maletitas, reivindicando el poder venir a sus segundas residencias, porque no es solo turismo en el sentido tradicional, el turismo alemán tiene sus viviendas. O sea, estás expropiándoles parcialmente el derecho a venir a su propia vivienda. Si os acordáis, todos los años, sobre todo los tabloides ingleses y tal, todos los años lanzan campañas contra el turismo en España, que no sé qué, que se intoxica a todo el mundo, que si hay un tábano por ahí que le muere. Eso siempre está con esas cosas, son malos como el demonio. Lo sabrá Laura. La cantidad de pleitos que se generaron en Inglaterra diciendo que había salmonelosis, que había no sé qué tal, hasta que, bueno, alguien, un juez allí con dos dedos de frente ya empezó a limitar y ya la cosa calmó. Se unieron aquí los hoteleros y empezaron a recopilar pruebas, porque era a posteriori con la palabra de ellos. Y yo un verano en Inglaterra lo anunciaba por la radio. ¿Cómo se te gustas? Te oigo muy mal, Ana. Sinceramente. Se acopla algo ahí, Ana. Para acabar. ¿Tienes algún ovni cerca haciendo interferencias? Yo no tengo nada aquí, estoy sola. A no ser que me esté monitorando. Los ovnis están fuera y lanzan los rayos. Voy a bajar el sonido. No puedo, está por otro lado. Voy a hacer una predicción optimista. Yo creo que el turismo este verano en España va a ser menor, pero no va a ser la catástrofe. Yo creo que no va a ser la catástrofe. Yo recuerdo, es terrible, pero es la imagen es muy plástica. Cuando fue el tsunami aquel, ¿dónde fue? En Indonesia. Aquel tsunami murieron 100.000 personas. Tailandia. Había una foto de una playa que había ahí tirados 3 o 4 cadáveres y 50 metros más allá, 2 o 3 en la toalla, en traje baño, tomando el sol. Es decir, las vacaciones se convirtieron como el pan. Es imposible prescindir de las vacaciones. Entonces la gente viene de vacaciones, haya virus, haya tsunamis, haya lo que haya. Y como España, El problema es esto, que no va a haber guita. Hablando, que decías tú del tsunami, hombre, yo era pequeño, pero vivía. Cuando Fraga fue a bañarse, creo que era Palomares, porque había caído las dos bombas o una bomba atómica, y era porque fue para calmar a la población y sobre todo al turismo, porque quién iba a venir al turismo, al Levante, que en ciertas aguas podía haber contaminación atómica o nuclear. Alemania ha entrado en recesión, entonces aquí lo que va a faltar es dinero para ir a ningún lado. Pero bueno, que va a bajar, pero no va a ser la catástrofe que se decía. Oye, por cierto, una de las dos bombas, las tres bombas o cuatro, creo que eran cuatro, una de ellas no apareció todavía, no es broma. Está ahí en el fondo del mar, también hay una bomba nuclear que si está ahí se va a probar la provincia entera. Javier, en Hawái tú sabes perfectamente que se hicieron, y en Bikini se hicieron ensayos nucleares, y es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Ahí le doy la razón a Francis, caiga quien caiga, la gente. Oye, por cierto, ¿qué me decís esto del coronel de la Guardia Civil que hizo un informe para como policía judicial y lo destituyen porque no informó al ministro? Salió la juez hoy o ayer diciendo que no podía informar, no es que no puede informar, que es una actuación del Poder Judicial que no pinta nada. A mí me hizo una gracia, digo, bueno, gracias, no es dramático. ¿Sabéis la causa, no? Sí.
¿Por qué lo destituye? Ah. Dime. Lo destituyen porque sí, oficialmente, claro. Dirán que porque no, la causa oficial es la pérdida de confianza, la causa oficial. Claro, eso, claro. Es cualquier cosa, claro. Yo lo que había oído y cuadra un poco con el cese es la jueza del 51 investiga. Y como jueza instructora confía en la Guardia Civil, en un capitán de la Guardia Civil. Ese capitán de la Guardia Civil es el que hace los informes. Su jefe superior es el coronel cesado, pero ojo, está actuando como policía judicial. Y su jefe es la jueza, porque, madre de Dios, entonces, como los funcionarios del juzgado no pueden ir contando cosas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hace unos días sale la Providencia diciendo que queda imputado Franco, delegado de gobierno, Franco, se le apellida, queda imputado. Entonces, ¿en base a qué? A unos informes. Esos informes, como está personado el abogado del Estado y el Franco, llegan a conocimiento de Marlaska y llama al coronel y le dice: oiga, ¿usted cómo no me informó de esto y de esta investigación? Y el coronel dice: porque en el fondo, mi capitán no me la puede decir, y menos yo a usted. Entonces, debió coger tal rebote que dice tú. Que se olvidó de todo de que es juez y de que sabe todos sus artículos. Pero ojo, el informe está, el informe lo tiene la jueza del 51. El informe se filtró, de hecho, a los medios de comunicación, esta mañana, ya sale publicado en algunos medios de comunicación. Me parece de una gravedad extrema, o sea, es que es otro episodio bananero más, o sea, el hecho de que un mando político que olvidó, como bien dice Ana, que en algún momento conoció la ley, obligue a un subalterno a dar información sobre un procedimiento judicial. Y lo pese. Yo no estoy tan ideologizado y fanatizado, pero yo comprendo que primero tiene que hablar el Consejo General del Poder Judicial, a ver qué opina de eso. Y segundo, es gravísimo en el sentido, es como el cuerpo de la Guardia Civil, el encargado, el comandante, el capitán, quien sea, por ejemplo, que está investigando el caso Gürtel, dice Rajoy: ¿cómo es que no? La Guardia Civil no me comunicó esos informes. Joder, porque solo faltaba eso. Solo faltaba eso. Pero no cesaron a nadie. No, es que no ha lugar a eso. Pero aquí sí han cesado a alguien. Pues decir, si a mí me están investigando y tengo poder, porque hice unos delitos, ¿cómo voy a decir? ¿Por qué no me traéis los informes de lo que estáis investigando? Hombre, es que además los propios policías judiciales están protegidos constitucionalmente para que no puedas cesarlos. Además, ¿qué me están contando de supuesta ideologización de la judicatura? Esta señora, la del 51, si no me equivoco, fue la misma que imputó a Cristina Cifuentes. Sí. No, esta, yo vi el auto primero porque la denuncia era contra este delegado de gobierno de Madrid y con casi todos de España, más ministro y creo que algún cargo del gobierno. Y en el auto, esa jueza dijo primero: con ciertos delegados de gobierno no tengo competencia, y con otros tenía que tener suplicatorio. Entonces, ¿contra quién sigo y soy competente? Contra el delegado del gobierno y otro más. Y así es las cosas, Ojo, eso también significa que las cosas más o menos funcionan, Más o menos funcionan, con sus cosas graves, como en este caso. Del otro lado del gobierno tenemos a Iglesias en la puerta de salida para el Supremo, ¿no? Con lo de las pruebas destruidas de aquella tarjeta de datos que... De Dina. Se escucha de víctima y ahora va a estar imputado. Porque destruyó la tarjeta. Está en la puerta de salida, está calentando. Yo que no, es hablar por hablar, pero yo creo que todo esto que ahora se está hablando de juicios, de demandas, de querellas, de tal cual, en general, no solo esto que estamos a cuenta del coronavirus, yo creo que va a quedar en nada el 99%. Afortunadamente, salvo casos de todo, la gran
Me extrañaría que Simón acabara en el concurso con Monfilesa, que al final entraron en la cárcel pocos y de segunda fila. Yo creo que Simón va a pagar por todo. Desde mi punto de vista, la vía penal no tiene mucho recorrido. Sí la tendrá la vía contenciosa administrativa, es decir, las responsabilidades patrimoniales, que eso es otra cosa, que es pagar, por ejemplo, por ciertas negligencias que se pudieran cometer. Pero la vía penal, yo, sin ser penalista ni gran conocedora del derecho penal, le veo poco recorrido. Si no se va a chapar una ONG de Kenia y se libra, y se mete aquí Estoy con Laura. La vía penal es conflictiva. La vía por contencioso administrativa, bueno, es un poquitín más viable. Pero parece que estamos hablando de meses. Estamos hablando de años, entre que reclamas, vas al Supremo. Hay doctrina jurisprudencial del Supremo en este sentido y tal. Uf, a lo mejor ni lo vemos, Saldrá para la próxima epidemia, dentro de 10 años, que es una epidemia cada 10 años. A la próxima epidemia se conocerán los prescripciones. Si vemos lo que tardaron en entrar en prisión, los de Marea aquí, ¿no? Los de Río Perres, en donde yo trabajaba lo llamábamos Río Perres, en vez de Río Pedre. Pues desde lo que se tarda, más luego lo que tardan en ingresar en prisión y que les bajen la pena. Mira, ese tema, Ana, de Río Pedre y tal, creo que empezó por las Navidades o por enero del 11. Entraron el año pasado y no les bajaron. En las redes sociales se llaman River Rock. Río Pedre. Pues nosotros lo llamamos. Es muy bueno eso. Oye, más cosas que tenemos que comentar. ¿Qué os parece que hace la peatonalización? Tengo bien, la repeatonalización, a la ampliación de la peatonalización. Que no sé si es aprovechando lo del virus, porque aquí todo se relaciona, yo creo que no, pero ¿qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Cuál es el límite? A ver, era una reivindicación tanto de los comerciantes como de la hostelería, que aquí en esta ciudad tiene nombre y apellido. Y para mí cualquier medida puntual que sea para apoyar al crecimiento económico no me parece mal, pero bueno, quizás lo más relevante es que hoy Cantelli habló de irreversible, de que eran unos cambios irreversibles. Vamos a tener que volar para llegar a casa. No, mira, yo sinceramente, como decía Laura, si es transitorio para ayudar, bienvenido sea, porque yo estoy oyendo que ahora los hosteleros, no sé si lo concedieron o lo están pidiendo, que las terrazas que dan con aparcamientos de zona azul, que se suprima esa zona azul para poner terrazas. Entonces, lo que había hablado siempre Neira, joder, chico, Villa Chigrín, es Oviedo. Es que es tremendo, porque entonces van a obligar a... Entonces que pongan un super aparcamiento a la entrada de todas las entradas de Oviedo y ya está. Porque, y además son peatonales, muy poco peatonales, porque todos tienen garaje y hay un montón de supermercados y de sitios que tienes que llevar las cosas, entonces en realidad... Pero vamos a ver, aparte de todo esto de debate, creo que lo de los chigres, como siempre, riegan fuera del tiesto. Esta situación actual va a durar 15 días, como mucho, 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 mucho un mes. Dentro de un mes le estaremos igual que en noviembre. O sea, ¿a qué historias que si terrazas... Bueno, vale, de acuerdo, estas tres semanas que abrir las terrazas, me parece muy bien. Pero la situación va a ser normal, pero muy rápido, ¿eh? En julio, no reírnos, no, porque es terrible lo que pasó, pero vamos, lo miraremos con una distancia todo esto absoluta. No va a haber una mascarilla, eso, las mascarillas, no va a quedar una mascarilla, dentro de 20 días, dentro de 3 semanas, no queda una mascarilla. Es una idea de ayuntamiento sin ideas, ¿eh? Y ya está. A mí de todo esto, aunque tengan razón, me molesta, porque parece que nada más que estamos hablando de bares, de hoteles y de playas. Eso es lo esencial. Madre de Dios, que el turismo tiene es la número uno, vale, pero todo el mundo, ayer era la radio, las televisiones, las playas, que se reunieron los alcaldes de costeros de Asturias, que cómo se va a hacer, y dijo, chico, un verano sin playa, libre. No pasa nada, ¿eh?
Absolutamente libre. Ayer salió ya las autoridades, además con un problema gravísimo de competencias, porque cambiaron el tema de las competencias a media historia, porque o es el mando central o son las comunidades autónomas, pero la ley de costas debería de ser de gobierno central, le dieron las competencias a los ayuntamientos y al final, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar, en Asturias tú no puedes regular las playas como en Levante, porque en pleamar no tienes hueco para regularlas. Dime tú qué tiene que ver la playa de San Lorenzo o la de Salinas por la mañana y por la tarde. Pues se deja a la gente que sea responsable. No, pero mira, una playa de Llanes, que son calas. Tienes que dejar desde la última llegada de agua 6 metros. Bueno, ala, ya acabó la playa. Acabó la playa. Y segundo, para controlar el aforo, tienes que tener gente. Ayer salía la alcaldesa, creo, de Carabia diciendo, es que en Carabia no tenemos policía municipal. Y no, tenemos dos municipales. Es todo un poco un despropósito, porque en la fase no sé qué podías pasear por la playa, pero no te podías meter en el agua. Pero salvo qué si peligro hay de contagio salvo en el agua. Salvo si eres pista. Si eres no pista. Es ridículo, todo es ridículo. Bueno, pero ahí tenéis lo de Seina, por ejemplo, yo creo que metieron la pata. Para las primeras semanas de agosto, nadie se acuerda de esto. Y lo han suspendido. Yo creo que han metido la pata hasta adentro. Se van a arrepentir. Tendré 2 meses y medio, pero bueno, ¿dónde está el virus, Dios mío? Pero no es el mismo sitio, ¿eh? Un hijo mío iba a ir al Ultra, que está en Croacia, y también lo han suspendido. No, no, sí, lo han suspendido todos, sí. Es una colectiva. Cuando las robadas están en todos los sitios. No, pero ¿cómo no se va a poder ir al Seina? ¿Pero qué? La distancia, eso de la distancia social, que ya no es social, ¿eh? Ahora ya es seguridad. ¿Visteis cómo cambió el término? Hombre, maravilloso. Creo que aquí precisamente hará 15 días nos quejamos de eso de distancia social, que era un término horroroso. Es una distancia higiénica o de seguridad. Claro, prevención, o lo que sea. Bueno, hablando de prevención, voy a poner el casco porque tengo ruidos por ahí, sospechosos, motores de avión. Es que estos bombardean con todo, ¿eh? No con misiles, pero bombardean con aviones de hélice de los de hace 80 años. Es una cosa terrible. Pues nada, yo creo que la situación es dentro del desastre optimista, a mi juicio, y espero arrastraros a esta opinión, no a vosotros, sino a los millones de personas. Perdón, nada va a ser igual. Los encuentros serán... En 2008 nos vamos a reír. Los encuentros serán en la tercera fase. ¿Cuándo es la tercera fase? La semana que viene, ¿no? Ya, ¿no? Y nosotros saltamos al siguiente, ¿no? Nosotros saltamos. La semana que viene, los que tenemos mentalidad de proletario, el martes que viene es fiesta, por lo menos aquí en Oviedo. Y el lunes el rocío, que creo que está suspendido. Martes es martes de campo, ¿no? Sí, martes de campo y el lunes el rocío, que debe estar suspendido, supongo. Claro. Sí, sí. Sí, yo lo comprendo, pero ahí sí que es una aglomeración todavía muy pronto, estamos en mayo. Pero, y el martes el campo aquí, pues no sé qué harán, supongo que lo suspenderán también. Sí, sí, suspendido. Sí. Está suspendido, igual que la ascensión. Hombre, se suspendió el descenso del Sella, que es el primer sábado de agosto. No, y bueno, el Singuelu y casi todas las grandes fiestas del verano, el Carmín, se habla ahora de hacer uno mini para socios. Todas están desolados. Vamos a despedir la tertulia, el debate, la resistencia, y vamos a despedirlo sanos y salvos todavía. Hoy no nos cayó nada, es un milagro. Y con nuestra coreografía de sí. Búnker o muerte, venceremos.